Salamanca es, desde 1988, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Su extraordinaria riqueza cultural le hace merecedora de un galardón que lleva aparejada una gran responsabilidad, la de cuidar y mantener bienes tan preciados como sus catedrales, la Plaza Mayor o su universidad. Entre sus atractivos más valorados, destaca la fachada de las Escuelas Mayores, parada obligada de estudiantes, investigadores y turistas. Más de 500 años de historia hablada que hoy se acercan aún más al ciudadano gracias a Ascensum, el programa de gestión y difusión de la intervención de la portada de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca. Una oportunidad única para ampliar y compartir el conocimiento de esta joya del plateresco español. Bienvenidos. Ascensum tiene su origen en 2008 ante la evidente necesidad de restauración y conservación de la fachada del edificio de las Escuelas Mayores, que unida a la oportunidad de estudiar en profundidad el monumento, propiciaron la firma de un convenio de colaboración entre la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León y la Universidad de Salamanca para documentar, estudiar, restaurar y difundir este emblemático icono. Desde ese momento, un equipo compuesto por técnicos de la Fundación y de la Universidad, avalado por un comité científico, trabajan para lograrlo. Estas actuaciones son posibles, además, gracias al patrocinio de Enusa Industrias Avanzada Sociedad Anónima, que ha incorporado este programa dentro de su línea de mecenazgo. ¿Quién idea la fachada de las Escuelas Mayores? ¿Quién la construye? ¿Qué nos quiso decir su autor? 500 años después, la portada de la universidad sigue siendo un enigma celosamente guardado. En un mundo globalizado en el que las imágenes circulan por la red a gran velocidad y donde podemos encontrar reproducidos hasta los detalles en apariencia más insignificantes, sin importar el interés del edificio o el lugar donde éste se encuentre, no descubrimos nada cuando afirmamos que la fachada rica de las Escuelas Mayores del viejo estudio salmantino es uno de los iconos más conocidos y reconocidos del patrimonio artístico español y uno de los principales emblemas de la ciudad de Salamanca. Próxima a cumplir su quinto centenario, se levantó probablemente entre 1521 y 1529. Se erige ante nosotros como orgulloso estandarte en el que se despliegan una nutrida secuencia de imágenes entre las que reconocemos a reyes y reinas, emperadores antiguos, hombres de iglesia, dioses clásicos, escudos, símbolos, o simplemente un maravilloso repertorio de adornos renacentistas, principalmente grotescos y motivos a candelieri, todos tallados en la dúctil piedra arenisca y con un virtuosismo técnico pocas veces superado. Pero paradójicamente, a pesar de su evidente visibilidad, de ser en la actualidad el punto de referencia de un espacio urbano tan atrayente como el patio de las escuelas, hay muchos aspectos de esta fachada que siguen siendo un enigma para el espectador actual. Por eso hoy desconocemos el leitmotiv de su construcción, a los artistas que intervinieron en esta joya de nuestro primer renacimiento, o el nombre de la persona que ideó tan extraordinario discurso en piedra y cuyo argumento aún se nos escapa, aunque en su tiempo debió ser indudablemente muy elocuente, y que hace de ella un gran jeroglífico que espera pacientemente el hallazgo de la piedra roseta que permita desvelar las preocupaciones y los mensajes de sus creadores, en definitiva, su significado. Más allá del medallón de los Reyes Católicos que proclama la dependencia mutua de monarquía y universidad, del escudo de España que prácticamente en el centro de la fachada incluye las armas de los territorios sobre los que gobernaba Carlos V, o de la imagen papal que nos habla de la vinculación papado y estudio, esta fachada atesora una vasta riqueza artística que ahora se podrá reconocer in situ. Tesoros que lejos de esconderse, ahora se abren a los ojos de todos en Ascensum. Para comenzar a documentar la fachada ha sido necesario elaborar un modelo digital obtenido mediante una combinación de técnicas, escaneado láser, fotografía digital de alta resolución y topografía clásica. Los hitos fundamentales de este trabajo, además de obtener un documento común sobre el que incorporar los resultados de los estudios de las distintas disciplinas, han sido dos. El primero, el de tratar la fachada como una unidad constructiva con el edificio principal. El segundo es que nos ha permitido hacer aflorar lo que estaba a la vista pero oculto tras la exuberante decoración. Su esencia constructiva representada en el despiece de sillares, la verdadera obra de cantería luego revestida con el ornamento que supone su soporte físico real. Sobre esa base se volcarán los resultados del resto de estudios, el petrológico, el constructivo, el estructural, de arqueología de la arquitectura, de forma que todos juntos permitan obtener una visión global del monumento y así poderlo comprender mejor para proponer la intervención más adecuada a sus necesidades.
El objetivo, compartir la información que esta intervención va a generar, conocimiento que sería estéril si no se viera volcado hacia la sociedad. La fachada mantiene un diálogo constante con la ciudad, con las personas. Por ello, este proyecto se concibe desde el principio como una propuesta abierta a la ciudadanía, que mediante diferentes recursos podrá participar de él. Ascensum supone una oportunidad única para descubrir los secretos de la fachada. Por eso los ciudadanos tendrán la posibilidad de acceder al andamio instalado para la redacción de los estudios a través de visitas guiadas que incidirán en aquellos aspectos que se considere relevante destacar para devolver a la sociedad una mirada rigurosa y atractiva de uno de los bienes señeros del patrimonio salmantino. Asimismo, en el patio de escuelas mayores se instala un punto informativo para ofrecer al visitante detalles hasta ahora nunca vistos. La oferta divulgativa se completa con un programa de charlas y conferencias orientadas a diferentes públicos a lo largo de todo el desarrollo de la actuación, así como del portal informativo ascensum.es, donde se irá vertiendo el contenido de interés de la actuación. Ascensum. Una oportunidad única para conocer los secretos que esconde la fachada de la Universidad de Salamanca. Ven y descubre la portada de las escuelas mayores. Sube a Ascensum. Es el momento.